Bueno, mire, pues ya. ¿Qué te va a pedir Ivonne ahora? A ver, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué le vas a pedir ahora o qué le traes a Ivonne? Ya tuvimos en aquella ocasión lo de la pavimentación, que es muy importante para Guadalupe, lo de la unión de los cuatro parques que le va a dar a este río vivo que tenemos aquí, en una zona muy bonita para que la gente pueda pues tener este lugar para esparcir, para estar con su familia, para convivir. Y ahora hemos detectado que todavía hay problemas de regularización, sobre todo en las faldas del Cerro de la Silla, en donde la gente no tiene certidumbre jurídica de sus predios. Estamos haciendo de manera conjunta, Ivonne y yo, un compromiso para inscribir dentro del programa de regularización de la tenencia de la tierra, de tierra segura, del gobierno del estado, que si el voto lo favorece, este programa para poder darle certeza jurídica a la gente. Va aparejado también con el proyecto que yo había anunciado de 100% cobertura de servicios básicos. Esta gente no puede tener agua, drenaje, electricidad y pavimentación porque no tiene sus papeles en regla, no tiene la escritura. Primero tenemos que llegar inmediatamente con la regularización y casi paralelamente entrar con los servicios, porque el fin último, además de darle seguridad jurídica, es que tengan calidad en su vida, que tengan estos servicios que les permitan crecer con dignidad, que les permitan educar bien a sus hijos, a sus familias, y que ellos puedan tener una sana convivencia dentro de sus hogares. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántos? Son muchas las colonias, estamos hablando, por ejemplo, la Nueva de Maguer, la Colosio, la Alianza de Taxistas, la Vicente Ferrer, Campestres de la Silla, colonias que hoy están buscando la posibilidad de esa regularización. Muchas ya están en proceso, pero no se han concluido. Hoy lo que nosotros le pedimos a Rodrigo es el apoyo, el que nos ayude para poder regularizarlos y darles justicia social a esas familias y a esas colonias que tanto requieren de los servicios básicos, que son lo que, por lo que nosotros vamos a buscar y hacia dónde vamos a ir. Hoy se compromete con nosotros a que nuestras colonias estarán ahí y que vamos a buscar esa regularización de la tierra de estas colonias, porque los servicios básicos, ahorita les gritaban, agua, drenaje. Sabemos que hay muchas de las colonias que todavía requieren nuestros servicios y vamos por ellas. Candidato, aprovechando que está aquí el diputado federal, a pesar de que ya van a terminar su periodo, ¿qué pueden hacer ustedes para lo que les ha pedido mucha gente y andan ofreciendo algunos candidatos? Las tarifas del gas, las tarifas de la gasolina, las tarifas, hay varios pendientes, y sobre todo el impuesto ese que nos quieren imponer el gobierno federal, de las medicinas, el IVA a las medicinas y a los alimentos. Bueno, desde esta legislatura lo que les puedo decir es que es un tema que estuvo Rodrigo muy pendiente, el quitarle las facultades al Ejecutivo Federal para establecer a su criterio las tarifas. Si nosotros vemos la posición en la que exigió unánimemente el Congreso de la Unión que se redujera un peso el litro de diésel, que se detuviera el incremento de las gasolinas, que se estableciera, como se había ofrecido desde campaña el presidente Calderón, la baja de las tarifas eléctricas, que no se dio. Entonces, el tema es llevar en esa iniciativa y concretar ahora con la mayoría priista, como va dibujando que se va a conformar la próxima legislatura y que estará Cristina ahí, la posibilidad de retirarle las facultades al Ejecutivo Federal en materia de establecer las tarifas de las prestaciones en los insumos que da el Estado, que es electricidad y que es precisamente el gas y las gasolinas. ¿Ya que a qué no se debió? ¿A qué no se pusieron de acuerdo? Recordemos que nosotros fuimos 106 diputados, la tercera fuerza. Aún así logramos grandes cambios, y sobre todo en materia de seguridad, en la que Rodrigo Medina, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y posteriormente otro neoleonés, el diputado Rivera Bedoya, dieron seguimiento a las reformas que hoy tenemos en vigor, en la posibilidad que faltan que el Ejecutivo las publique en materia de seguridad. Y el Fondo de Seguridad, claro, la ampliación y el presupuesto, que ahí Rodrigo tuvo una gran participación desde el primer año de la legislatura, en que empezó a crecer de manera muy, muy concreta el presupuesto para combatir la inseguridad.